Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Tutima. Tutima es una prestigiosa marca relojera alemana, conocida por su fuerte conexión con la aviación y los relojes de uso militar. Su historia se remonta a 1927, cuando se fundó en la ciudad de Glashütte, en Sajonia, Alemania. Este lugar, considerado la cuna de la alta relojería alemana, se convirtió en un centro de excelencia relojera, y Tutima fue una de las marcas que ayudó a consolidar esta reputación. La empresa fue fundada por el doctor Ernst Kartz bajo la compañía Urofa Ufac, que era un consorcio dedicado tanto a la fabricación de movimientos como a la producción de relojes terminados. La marca Tutima, derivado del latín tutus, que significa seguro o protegido, se usaba para identificar sus relojes de gama alta. Desde el primer momento, Tutima se enfocó en crear relojes robustos y de alta precisión, ideales para entornos exigentes. Uno de los éxitos más notables de Tutima fue en los años 40 con el lanzamiento del Tutima Flyger Chronograph, un reloj desarrollado para los pilotos de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana. Este reloj, con su diseño funcional, movimiento mecánico y un bisel giratorio para el cálculo rápido, se convirtió en un ícono de la relojería militar y sigue siendo un referente en la historia de la marca. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Glashütte quedó en la zona ocupada por la Unión Soviética y las instalaciones de Tutima fueron nacionalizadas. Ante esta situación, el Dr. Kartz y algunos empleados clave emigraron a la ciudad de Ganderkesee, en el oeste de Alemania, donde reiniciaron la producción bajo el nombre de Tutima. En las décadas siguientes, Tutima consolidó su reputación como una marca de relojes de alta calidad, especialmente conocida por sus cronógrafos. En 1965 se convirtió en el proveedor oficial de la Bundeswehr, Fuerzas Armadas Alemanas, desarrollando relojes especializados para pilotos y buzos. En 2011, tras la reunificación de Alemania y el renacimiento de la industria relojera en Glashütte, Tutima regresó a su lugar de origen. Este retorno marcó un nuevo capítulo en su historia, destacándose con colecciones que combinan la tradición relojera con innovaciones modernas. Algunas de las colecciones más destacadas de Tutima incluyen Grand Flyger, inspirada en el clásico Flyger Chronograph. Esta colección moderna rinde homenaje a los relojes de piloto tradicionales. M2, diseñada para uso militar y profesional, con características como resistencia al agua y materiales ultra resistentes. Patria, representa la excelencia de la alta relojería alemana, con movimientos hechos en Glashütte y acabados de lujo. Saxon One, una línea contemporánea que combina diseños innovadores con funcionalidad deportiva. Tutima sigue siendo una marca reconocida por su compromiso con la calidad, la funcionalidad y la conexión con la tradición relojera alemana. Su regreso a Glashütte reafirma su posición como uno de los pilares de la relojería alemana y su legado como fabricante de relojes duraderos y precisos. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.